Escuchamos al dirigente Irineo Mujica informando que mañana a las 6 de la mañana estarán moviendo la caravana. Escucha entre los migrantes algo que no les, ¿no? Algunos no les parece. Bueno, están informando la dirigencia de la caravana que saldrán a las 6 de la mañana con camino a Tuxtla Gutiérrez. Irán por la autopista libre, perdón, de Jota hacia la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, en lo que será sin duda muy complicado, ¿no? Escuchábamos a algunos migrantes que están muy cansados. Creo que también se deberían de replantear. Hay muchas personas lastimadas, personas que ya no pueden caminar. Y creo que independientemente de la dirigencia 6 de la mañana, es exponerlos a una situación muy, muy difícil, muy complicada para los migrantes. 6 de la mañana. Hacia Tuxtla Gutiérrez, de subida, con viento. Creo que deberían de replantearse la estrategia y permitir que descanse, ¿no? Permitir que descanse un poco el contingente. Pero bueno, son decisiones de la dirigencia del movimiento, de la marcha migrante. Pues bueno, saldrán a las 6 de la mañana con destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ya voltear ahí, déjalo. Esta caravana de migrantes debería rumbo a Brasil, ya que la gente no lo sabe. Bueno, ahí está, 6 de la mañana. Se van directo a Tuxtla. Seguramente harán escala, ¿no? Seguramente harán escalas, ya que el tramo a Tuxtla son, bueno, 2 horas en camión. Para poder llegar a Tuxtla, pues tendrían que hacerse algo maratónico. Sí, seguramente irán haciendo escalas. Estarán en las comunidades de Tierra y Libertad, ¿no? Seguramente pasarán a Cintalapa, ¿no? Y de ahí hacia el municipio de Tuxtla Gutiérrez. ¿Habrá escalas o se van directo a Tuxtla? Mañana vamos a ver. Ok. No sabemos. Todavía no sabe el plan. Gracias. Pues bueno, no se sabe todavía si habrá o no habrá escalas. Seguramente las habrá. Tuxtla Gutiérrez está bastante retirado de la
de Arriaga, ¿no? Y repito, entre caminando, pues bueno, hay muchos lastimados. Creo que deberían de replantear el tema de la hora. Pero bueno, son a las 6 de la mañana, les están dando tiempo de dormir aproximadamente 6 horas, son las 11, las 12 de la noche. Muchos están apenas empezando a llegar y salir a las 6 de la mañana es prácticamente no dormir, sobre todo para los niños. Bueno, es lo que están informando y la información así está. Cortamos pues transmisiones. 6 de la mañana sale la caravana de Arriaga rumbo a Tuxtla Gutiérrez, en una estrategia interesante, ya que no están avanzando, avanzarán hasta Tuxtla en una especie de caminata o de marcha rodeo para ganar más tiempo, quiero suponer, creo que aún no se deciden a salir del estado hacia la Ciudad de México. Miren cómo caminan.